noches, bienvenidos a un programa más de los Andrade Díaz. Hoy no podemos dejar de lado que es el Día del Escudo Nacional en nuestro país. Hoy, 31 de octubre, fuera Halloween. A ver, cante la canción del himno nacional, del escudo nacional. ¡Ahí te cogí! Te vienes a hacer la patriota. No es el Día del Escudo. Hay que celebrarlo recordándolo. No hay himno. Lo que sí hay, sí hay es que hay que recordar que... Ahí enseguida va a googlear, ¿eh? Recordemos qué significan los íconos o los símbolos del escudo. Por así ejemplo, es. Polita, a ver, el cóndor. Ajá. El rey de los Andes, ¿no? El volcán. El volcán, porque el Ecuador también, la zona de los Andes, tiene muchos volcanes, nuestra región andina. El río, ¿verdad? El rey sol. El rey sol. Que simboliza todo el oro que se nos llevaron. Por eso que estoy amarillo. Y yo estoy de rojo. Y yo estoy neutral. Oye, no. ¿Sabes qué? También otra de las cosas bonitas del escudo es que en ese escudo uno encuentra la historia total de nuestro país. Por supuesto, mucha Así simbología. Es. Patria, ¿no? Nuestra historia, y eso nos enseñan en sexto grado, así que el próximo año te van a enseñar todo, absolutamente todo. No, yo estoy en sexto grado, voy a pasar primero media. No, tú estás en sexto de básica, que es nuestro quinto grado en la época. Ya, pero para nosotros es sexto grado, para ella es, ¿cuánto? No, ella está en sexto de básica. Estoy en sexto grado y el año que viene voy a pasar a primero. ¿Le pasa a ustedes esas discusiones que si está en quinto, si está en sexto, porque cambiaron todo en el país, entonces no sabemos en qué grado están nuestros hijos? Pero bueno, ya hemos hablado todo el día del escudo nacional en nuestras redes sociales, en los diferentes programas que animamos, y es momento de darle paso a nuestros invitados, porque hoy estamos internacionales. Así es. Oye, tenemos invitados internacionales, pero vamos, este es un programa especial, así que es, lo hemos grabado. Así es. Pero sin embargo, igual, nosotros vamos a dar los premios que siempre damos con la gente que nos comparte y con la gente que... Además de que esto ya es un programa que está hecho, igual nos puede dejar sus comentarios, porque igual nuestros invitados pueden leer en Facebook sus comentarios y nosotros también con el hashtag. Con el hashtag Halloween en los Andrade Díaz. Bueno, ahora sí, tenemos el placer, el honor y el agrado de tener a ver, antes de seguir, estoy con el trípode que es la mano y esto ya duele. Vamos a la otra cámara, vamos entonces con esa cámara ya, para ir caminando donde están estamos? Nuestros invitados ya, bueno, para nosotros verdaderamente es un placer tenerlos acá en nuestra casa, y cada vez que recibimos a una persona que admiramos bastante, el pecho se nos infla de orgullo, así que para nosotros es un placer recibir esta noche en la casa de los Andrade Díaz. A ver, usted dígalo. Jorge Enrique Abello y Lorna Paz. Lorna Cepeda. ¿Cómo estás? Empezamos re mal. Así son los hombres. Sí, pero no. ¿Por qué? Sí. Porque no lo superan. No, Cepeda. Bastante Lorna que me costó Cepeda. Ese esfuerzo. Para que todavía me sigan diciendo así. No, o sea, Polita, ¿te traigo una sillita, mi amor, para que te sientes? ¿Seguro? Disculpa. No, niña. Disculpa. Oye, el lapsus bruto. El nerviosismo. El goza de esto. Sí, el goza con cualquier cosa así. Que tenga que ver conmigo, eso, sí. Como, sí, o sea, pero eso habla muy bien de él, porque quiere decir que te quiere bastante. Porque si no le importara, simplemente fueras realmente indiferente. Sí, yo lo he visto cuando no le importa a nadie, ¿no? Cuando caemos a alguien. Lo he visto, es terrible. Es complicado. Uf. Pues cuando no le cae bien a alguien es súper cortante. ¿Y hasta ahora cómo vamos nosotros? Dile a lo que ni siquiera ha hablado. Sí. No. De entrada bien. Sí, es que, bueno, como se los dije fuera de cámaras, queremos agradecerles. Sé que están exhaustos, están sumamente cansados, pero están aquí. Y sí, eso para nosotros verdaderamente es un honor, porque cada vez que viene un artista internacional queremos tenerlo acá en nuestra casa, y hasta ahora nadie nos ha dicho que no. Entonces, muchísimas gracias, chicos, por estar acá. Gracias. Un placer estar acá. Bueno, nuestra comunidad es una comunidad de invitación. Gracias por la invitación. Muy bien. Gracias por la invitación, a pesar de que me hayan dicho, me hayan cambiado el apellido. Gracias. De verdad, estoy muy contenta de estar. ¿Quieres cambiarte acá, Carlos Luis? Yo de ti me cambio acá. Nosotros los hosts a veces somos así, volados. Oye, no, disculpa, mira, esta es una comunidad muy familiar. De hecho, como ven, ella es Polita, nuestra hija. Me he equivocado como 20 veces ya. Polita, ya pasamos esa. No, pero con muchas personas que hacen aquí. ¿De verdad? ¿Pero qué imagen se van a llevar? Ah, eso es normal. ¡Ah, eso es normal! Porque tú vas a animar y animar.
O sea, tú saliste a tu papá. No, es una comunidad un familiar. Un silencio. Y esto sin llegar a ser farándula, sí nos gustaría conocer un poco ese lado familiar de ustedes. Hoy leí algo, y perdona que empiece con Enrique, pero leí algo que linkea con lo que estamos viviendo hoy día, que es el día del escudo nacional. Que tú eres descendiente del mariscal Antonio José de Sucre. Sí. ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¿What? ¿Y cómo te enteraste de eso? Bueno, no, desde que nací, pues mi apellido es Jorge Enrique Abello Moreno de Sucre. Y, o sea, ¿por tu mamá? No, mi papá. Ah, es Abello de Sucre el apellido. Sí, claro. A ver, no entiendo. El mariscal Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, el mariscal, con Simón Bolívar. Ay, por favor, Cristian, no seas ignorante, pero dices materno. No, lo que pasa es que para mí el apellido de él era Abello, solo. Pero claro, resulta que el apellido es Abello de Sucre. Abello no, Moreno de Sucre. Jorge Enrique Abello Moreno, apellido materno, de Sucre, el siguiente apellido de mi papá, para Alberto Abello. En Colombia primero pero se pone materno. Yo también entendí, como tú. No, o sea, el paterno, pensé que pero era seguido. Jorge Enrique Abello, Abello no es un apodo. A ver, entendamos. Sí, por favor, lo que me entiendo. Primero apellido es Abello. Ajá, el apellido de mi papá. Después viene Moreno de mi mamá. Y después vuelve el apellido de mi papá. El segundo apellido de mi papá, que es de Sucre. De Sucre. Del mariscal, claro. ¿Tu abuela? Ah. Mi abuela era la bisnieta sobrina del mariscal. ¡Wow! O sea, yo soy el tataranieto sobrino. Y ahora, mira, y ahora que están haciendo todas estas series, imagínate algún día que te salga un papel y tú eres el mariscal. Porque te están haciendo ahora de Manolita Sáenz, de Simón Bolívar. Bueno, de Simón hicieron dos. Sí. No, no me llamaron, de pronto no me parecía. ¿Lo estarán viendo o no? O sea, con las fotos que yo he visto de él, tú eres mucho más guapo. Te agradezco muchísimo. O con las fotos que no, no, pero pican, ¿no? Te cuento que él tenía una fama importante. ¿Sí? Sí, porque era tipo, muy guapo, era millonario como Bolívar, y eso acabaron con todo, entre Bolívar y él. ¿De verdad? O sea, no dejaron... Nada, títeres con cabeza. Ok. Wow. Es bueno saberlo, estas cosas familiares son chéveres saberlas. Parece muy, muy lindo. Claro, tener muy claro los apellidos. Por supuesto. Porque obviamente son cosas muy importantes que eso no se puede... Para no cometer errores. Sí, no cometer sabes errores? Que Carlos leyó a ti, me levanto y me retiro. Y me levanto y me voy a la cocina. No, yo ya pedí disculpas. No, yo no estoy diciendo nada, solamente si te cae el guante. Bueno, ustedes la semana antepasada estuvieron en nuestro país, este programa es grabado como lo dijo Carlos Luis, presentando una obra de teatro. Y no es la primera vez que están juntos en una obra. ¿Cómo se dio esta oportunidad? Y chévere que vengan acá al Ecuador. Bueno, yo tenía muchas ganas hace rato de escribir algo sobre un poquito lo que la gente se imagina que pasa tras escena en la vida nuestra de los actores, y quería burlarme un poquito también de cómo la gente nos veía y cómo es la realidad. Entonces lo escribí y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir escena con Lorna, porque es un personaje, la parte femenina que escribí es compleja, es muy exigente, requiere a alguien de las características de Lorna. ¿Y cuáles son las características de Lorna? Muy histriónica, con mucho talento, tenía que cantar, tenía que bailar, además, es un personaje que está muy arriba todo el tiempo. Ella hace dos personajes, y el otro personaje es una persona que tiene un conflicto emocional fuerte, entonces, digamos que la actriz que hiciera esos dos personajes tenía que bajar, subir muy rápido, cambiar de emoción muy rápido. Pero cuando lo escribías, ¿pensabas en ella? ¿O cuando ya tenías todo escrito, dijiste, voy a hacer casting, y ella fue fabulosa, como en todos sus papeles que ha hecho? Realmente no pensaba en ella directamente, pero cuando terminé, y tú le dices, ¿quién puede hacer esto? Claro, y ya han trabajado juntos, yo creo que en la novela más exitosa de la televisión nacional, como fue Betty la Fea, ¿no? Yo creo que, y no creo, es la novela que más doblados en diferentes idiomas ha tenido. ¿Cómo fue su vida antes y después de Betty, Lorna? Bueno, personalmente sí me cambió muchísimo. Sí hubo un antes y un después muy marcado, porque pues ya apenas estaba empezando realmente. Estaba estudiando mucho. Empecé como en el año 90 y
8 mi carrera pues como actriz, estudiando mucho, y nosotros empezamos a grabar esa novela en el 99, o sea que fue muy corto tiempo. Wow. Y gracias a Dios estuve ahí, fue una gran bendición, o sea, fue maravilloso haber estado ahí. Y pues de allá en adelante pues he tenido una carrera muy agradecida, de verdad muy agradecida. Entonces estoy feliz, ya pues aquí ustedes nos conocen por esto, pero de hecho he hecho un montón de cosas más. Sí, que sí, total. En Ecuador sí, la gente lo último no acá sabe fue Tres Familias, pues, ¿no? Sí, yo soy Tres Familias, claro. Eres la mamá de Bárbara Najas, que en la serie, la nena. La nena, sí, la nena, sí, muy chévere trabajar la con nena, ella. ¿Te acuerdas de Tres Familias, la segunda temporada? No fue, yo la, no primera. Me acuerdo. Si fue la primera, no, no fue la segunda. No, la fue la primera, porque en la segunda apareció Lulú. Sí. Ah. Bueno, yo le creo a ella. Yo le creo a ella. En la primera estaba Lulú. Lo bueno es que usted hace deberes y no ve novelas, ¿no? Con el esposo, hasta que se murió ese. Yo le creo por a ella. Por eso, pues fue en la segunda que entró Frank Bonilla. No. Porque sí, pues no, porque la primera fue Diego Spotorno. ¡Mira! No, es que fue Diego, mamá, Diego Spotorno fue con Lulú y esa... Ya, amor, está bien, te creo, ya. No. Oye, por cierto, la gente que comparta el programa se va a ganar. Está roja, porque yo creo que ella metió la pata más que yo. No, ella no, el que no te la manda la pata es Jorge Enrique Abello, de verdad. Exactamente. Pero yo qué digamos hice. Que ya no me la moleste más, Alona, porque creo que se sienta cómodo en mi casa. ¿Sabes cómo me siento cuando el equipo de fútbol iba perdiendo 1-0 y de pronto empatamos? Sí, estoy ahora sí, ya estoy empatando. Oye, la gente... Estoy más gente, tranquilo. Sí, estoy más tranquilo, más relajado. La gente que comparte el programa en este momento, entre las personas que compartan, vamos a regalar entradas para Cinemark. Cinco ganadores y a cada uno le vamos a dar 5 entradas para que se vayan en familia a Cinemark. El hashtag de hoy es Halloween en LAT. LAT son las iniciales de Luis Andrade Díaz. Sí, muy bien. Bueno, tu vida antes y después de Betty, don Armando. Bueno, realmente mi vida no cambió mucho. Siempre fue exitoso. Todo el tiempo. No, mira. Pasó una moto sin exhausto. Total. Claro. No, pues, bueno, a diferencia de Lornita cuando comenzó Betty era muy chiquita. Muy chiquita, yo ya llevaba 10 años de carrera. Y pues pero ahora Enrique, te amo de verdad, ahora lo perdoné en todo caso. Pero no, ahora Enrique, ¿sabes qué pasa? Que él ya venía, obviamente a todos nos cambió la carrera, o sea, nos cambió la vida, un montón de cosas, pero Enrique ya venía, primero él era director, o sea, había estudiado dirección. Aparte de esto, él ya tenía un gran éxito encima, que era Perro Amor. Veníamos de sí. Perro Amor, veníamos de La Viuda Blanco. De La Viuda de Blanco, que también... El doctor Dimas, yo veía. Doctor Dimas Pantoja, claro. Dimas Pantoja. Me quitaban las caras ahí. Dimas Pantoja. No, claro, ya Jorito tenía, ¿no? Ya él tenía como un nombre, era respetado, la gente lo conocía, sabía quién era. Y cuando hace pues Betty la Fea, pues ya obviamente estoy hablando por él, pero imagínate, ya esto fue una locura, porque era el protagonista, es el protagonista de la novela más vista en la historia. Es una locura. Don Armando. Sí, don Armando. Sí, total, imagínate. No te rías así que me dan. No, eso siente. Eso te encantaba de Betty. Ve lo que sé, eso fue lo que me mató de ella. La risa. Sabes que eso está escrito en el guión de Fernando, ¿no? No. Ella ríe como oca. Claro. 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 Y, En realidad ella era fea. ¿Qué? Es que tú no has visto la novela, eras muy chiquita. Sí, yo sabía, ¿no? No, ella es una mujer guapa. Muy sino guapa. Que la persona ella es tan fea. Muy guapa. Al final, sí. Betty la fea se transforma, o sea, se quita los frenos, la cuestión, y queda... Yo sé, era gordita, tenía freno y... Y rulo, ajá. Sí. Era como la Mofle, pero... ¿Era como quién? Un personaje de la Mofle era como Betty.
Claro. Sí. Claro. Sí. Claro. Primero fue lunes que martes. Así es. Cuando seas grande lo vas a entender. Primero fue domingo que lunes. No, pero el séptimo día. No, pero igual va antes que lunes. No, no vamos a parar nunca. Oh, Dios, ¿qué edad tienes? Sí. Espérate que entre los 15, vas a gozar, Dios sí, mío, te va a encantar. No, terrible. Ya tiene 16 y gozo. ¿Cuántos hijos tienes? Mira, tengo, bueno, con Lorna. Me pregunto a Poli, ellos son esposos. No, son compañeros. Tengo tengo una hija de 16, tengo a Antonio Cayetano que viene en camino, nace en diciembre. Ay, sí, va a tener bebé. Sí, no. Y Lornita. Hubiera visto Joaquín. Mijito. Y que Lornita, otra hija más, ese es un hijo mío, o sea, a mí me toca todo el tiempo. Me imagino. Tú sabes cómo es eso. Me toca todo el tiempo. Ya tuviste la primera impresión. A ver, mi amor, no estamos haciendo esto. A mí me toca cargar contigo todo el tiempo, ¿ok? Aparte de eso, de verdad, me toca chocholarlo, o sea, me toca que si está de mal genio, no sé qué. A mí me toca decirle a Bel, o sea, yo me hablo con Bel, su esposa. Pero estás hablando de Don Armando, tú. Todo el tiempo me toca con Bel a decirle, mira, Bel, él está haciendo esto, él no está haciendo lo otro. O mira qué tal cosa. Nosotros nos hablamos. Y claro, todo, porque toca aquí tener... Pero es una mujer inteligente, que se lleva muy bien con su compañera. Ah, pues claro, sí. No, Bel, Bel las cosas divinas. Divina, sí. Es divina. Oye, ¿y le hacen a la cocina? ¿Cocinan? ¿Lorna? Yo hago buenos asaditos. ¿Hacen buenos asaditos? Sí. Mi entraña mira, es hemos hecho una parrilla hoy día. Te hago una entraña espectacular. ¿Qué entraña? Entraña, mira, ¿choripán? Carlos Luis. Wow. Ah, pero choripán cualquiera, hasta yo. Choripán cualquiera. Te hago una entraña espectacular. ¿Qué dice la gente? ¿Choripán cualquiera o no? La entraña, qué rica que la entraña. Y es tan económica, por lo menos acá, en el Ecuador es súper económica. No, en Colombia no. En Colombia es cero económica. Cero, ¿por qué? Pero es divino. Porque aquí tan económica. ¿Verdad? Porque la gente... No le para mira, mucha una vez llevé entraña... Yo vivo en Guayaquil, pero llevé entraña a Manabí. Dice que eso le dan a los perros. Sí. Y cuando se la llevé a mi amigo que estaba haciendo parrillada, yo le digo, pana, traje una entraña uruguaya. No me la aceptó. ¿Qué? Me dijo, no, eso le dan a los perros. ¿Qué? ¡No! Y yo le digo, oye, esa entraña... Es que, claro, y aquí es barata... Porque la gente no tiene la costumbre de comer. Me pasa lo mismo, ¿saben con qué? Con la sobrebarriga. ¡Oh! Yo hago sobrebarriga a la criolla. La sobrebarriga. ¡Ah! Bueno, la sobrebarriga no me mata tanto. A mí tampoco, no, es muy grasosa. Sí, no es grasosa. Sí, no me mata. Yo la hago primero en la olla a presión. Muy bien, la presión, tienes que hacer la olla a presión. Y ahí, si la quiero hacer a la criolla, con una salsa criolla. Claro. O si no la tiro a la parrilla. Ahogadito, papita. Imagínate que fui al mercado de sauces. ¿Me das eso? Wow. Samanes. Ay, mira tú. El mercado es de... ¿De sauces nueve? Sí. Yo no soy... Yo sé que te confunde ciertas cosas. Usted dígame el mercado de Picuasap y Piguasín. Sí, yo voy. Los apellidos. Y yo voy con Antoine, que me acompañe, y le digo, voy donde un carnicero. Y imagínate que el carnicero, yo le digo, oiga, le digo, quiero comprar lo que se llama sobrebarriga. Y el carnicero era colombiano. O sea, de todos, por cuestiones de la vida, paré ahí donde un colombiano. Ya, sobrebarriga para nosotros es importante. No en la región de Lorna, sí, pero en mi región. No, pero en mi región también, claro. ¿Ustedes meten sobrebarriga ya? Sí, claro. ¿Cuál es tu región? Sobrebarriga, es de la costa atlántica. De la costeña. Pero sí, es más, en tu región es más el sancocho de pescado. Bueno, el sancocho de pescado, pero también. Ay, 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 pero también está en la sobrebarriga, me pegué duro yo sola. ¿Y tu región es? El centro de la ciudad, el centro del país, que es cordillera. Es y ahí la sobrebarriga, claro. Es... Un caldito, pues. Bueno, calentita. $2.50 la libra, y si le llevaba 4, me lo dejaba en $2. ¿Qué son cuántos pesos? Ah, bueno, es que comparado con... $6,000, nada. $6,000, nada. Nada. Menos de un dólar allá. Nada. Pero la entraña, no puedo creer, la entraña es carísima. Imagínate. Es súper cara. La que bajó se llama Luna. Es nuestra. Ay, la conocieron. Bueno, vamos a la cocina. Vámonos a la cocina. Para pasar un momento chévere y para que te puedas también... ¿Te puedo pedir un favor? ¿Sí? Lo que quieras. Ayúdala a caminar hasta la cocina. Sé por qué te lo digo. Pero se puede caer. Te caíste en una radio. Ay, qué horrible. ¿Qué te pasó? Oh, sí, mientras nos cambiamos, compartan el programa. Gaby Díaz se va a hacer cargo de la cocina. Sí, así es. Porque estás nervioso porque aún no superas la metida de pata que hiciste con Lorna.
te conozco. Okay. Muy bien. Sí. Compartan el programa y sí, entre las personas que compartan vamos a regalar cinco entradas para cinco ganadores. No le vas a dar esto, Lona, porque si no mañana no hay presentación. Cinco entradas para un ganador, cinco ganadores. Y también vamos a regalar tanqueadas de Petrol Ríos, el combustible que une al país. Petrol Ríos es una red de gasolineras. En donde la tanqueada sí rinde. Hace poco se inauguró la Carlos Alberto Aray en Chone, en el Redondel, y la Reales Tamarindos en Puerto Viejo. Así que, bueno, en Guayaquil, en todas partes del Ecuador está Petrol Ríos, se lo recomiendo. También vamos a regalar tanqueadas. Síganme los buenos. Mi Gaby, la dejo en la cocina, a ver. Toda la vida. Una cerda toda la vida. ¿En serio? Todos los días. ¡Nada! ¡Wow! ¿Qué súper mal que te has confundido el apellido? Mentira, no, qué pecado. Ay, pero mira, ella es de las mías. ¿Viste cómo la monta? Es que somos felices. Aunque vean que estas raíces realmente somos rubias naturales. Sí, o sea, es verdad que sí. Sí, créeme. Oye, Gaby, ¿vas a hacer la salsa? En Colombia, nuestra productora es colombiana y me estaba comentando que hay una salsa muy típica que se llama el ahogado. El ahogado. ¿Les gusta? Ahogado. Ahogado, no ahogado. Ahogado. Ahogado es el que se ahogó. Ahogado es el que se ahogó. El ahogado. Ahogados. Ahogado. Pero le decimos ahogado. Es el abogado. Hay una salsa típica que es el ahogado. No, no, que yo eso va a quedar para los bloopers de la salsa. Bueno, pensabas que se ahogaban en su salsa. Sí. Que no salsa abundante y se ahogaba. Correcto. Pero tú dices ahogado, no es ahogado. 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 No puedo creer eso. Sí, cierto que es ahogado. Es ahogado. Ella dice, ay, oye, eso se dice ahogado, ¿no? Primero que todo, yo no hablo que no así. No pronuncian la D. Ridículo. Ogado. Eso es mentira. Ridículo. Es ahogado. Lo pronuncio perfectamente bien. Esa vaina, y por ejemplo, para, pa, ¿no? Pa. Sí. ¿Qué estás hablando ahí, Jorge Enrique? Parece que eras algo. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te pique yo eso mientras sí, tú? Sí, pica, pica, porque tú yo... eres... Oye, esa tabla. Yo soy picador. Cuando se confunden los apellidos o pasa algo, me... Sí, claro, esa tabla está fuerte, ¿eh? Sí. Yo me voy a sacar chile también. Esa madera que mira, es teca, ¿no? Mira, es cooler. Es teca y la pones aquí. Entonces, ya está con el lavado. Eso. Qué bien. Sí, no, ahí lo tienes. Bueno, ya, pica, pica. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer unas arepas porque decidí hacer este plato porque... Un honor a nuestros hermanos venezolanos que están pasando mal. Me parece buenísimo eso. Eso, para todos los venezolanos que están en nuestro país, cuiden nuestra patria. Sí, yo tengo una amiga que es venezolana. Sí. ¿Tú sabes que puedo decir algo sobre supuesto, ese tema? Por supuesto, esta es su casa, puedes hacer lo que quieras. Yo quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que durante muchísimos años Venezuela aceptó todo tipo de inmigrantes de todas partes de América y de todas partes de Europa que venían por las recesiones económicas, por las guerras, buscando nuevos caminos, nuevas vidas. Y hoy a los venezolanos no les podemos negar, en la crisis humanitaria que están viviendo, un hogar en cada uno de nuestros países. Los venezolanos son nuestros hermanos y tenemos que ayudarlos. Así es. No, ¡eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Divino! No lo pudiste haber dicho. Y la verdad que es realmente terrible lo que están viviendo. Yo tuve la oportunidad de irme a Máncora vía terrestre, a Perú, y el control, tú ves... ¿Qué tal? Son filas de seres humanos. Niños chiquitos durmiendo en la calle, en el piso, y es realmente lamentable. Entonces, por ellos, decidí hacer hoy día arepitas. Muy bien. Vamos a como que sofreírlas, calentarlas un poco. Pero sabes que Lorna es muy hábil en la cocina. A ver, Lorna, ¿qué te ocurre? Ayuda, ¿quieres que te queden inmundas? Contrátame, entonces, y te ayudo. Lorna es muy hábil en la cocina, ella puede... No, lo otro. ¿Puede hacer esto? Pero yo sé hacerlo así. O sea, yo soy hábil en la cocina porque yo me como todo. En eso tengo una gran habilidad. ¿Tienes un buen apetito? Sí, soy de muy buen apetito. ¿O Lorna? Ella podría ser, no sé, ella llama Lorna Cepeda, sino Lorna Apetito. Lorna Apetito. Lorna Apetito Cepeda. Lorna Apetito Cepeda. Bueno, Polita. Mejor. Bueno, chicos, ¿qué planes para regresar al Ecuador? Sé que te encanta escribir, tienes en mente otra obra. Bueno, yo siempre tengo en mente historias, me gusta. Digamos que durante todos estos años me dediqué mucho tiempo a la actuación. Ya. Pero
pero siempre pues yo me crié para ser director, para escribir y todo el tiempo siempre tengo historias en mi cabeza y cada vez más tengo la posibilidad de escribirlas, de producirlas. Ahorita hace 4 años estamos trabajando en un content studio, una compañía nueva que se llama El Ojo en la Pared y creamos historias. Creamos series de televisión, creamos contenidos novedosos. Que Colombia está muy buena en ese aspecto, ¿no? Pues digamos que estamos transformándonos hacia eso un poco, ¿no? Sí. Digamos que lo último que ha sucedido con todo el cambio de tecnología, las plataformas, sí, sí, nos obliga, digamos, a transformar nuestra televisión en algo distinto. En algo igual de bueno, pero distinto en formato. Y pues estamos, llevamos 4 años trabajando en esto, ¿no? Wow. La verdad, youtubers son colombianos. ¿Te gustan? No, y es la chica youtuber, casi que. Pero perdón, los mejores youtubers están en este país, son los de Chufe TV. ¡Qué bestia! Ay, sí, lo máximo, por Dios. ¿No? Por eso malcriados. De una de esas. No, ¿por qué son malcriados? Oye, Jorgito, están diciendo que eres malcriado. Amor, es que lo que pasa es que es un humor, creo que para gente más mayorcito. Bueno, ah, okay. Pero es verdad. Ellos estuvieron en mi matrimonio. Claro, son mis socios, son mis panas del alma. Sí. Orgullo divino. Yo los conocí por Jorge Enrique. Yo grabé con ellos. Y yo, no, sí. Yo grabé con ellos una campaña para una bebida acá en Ecuador. Muy ¿cuál famosa. Era? Una campaña que se llamaba Alegría. Que esta marca te daba alegría. Entonces tuve la oportunidad de compartir con ellos un. Y fantástico. Fantástico. Sí, pero son necios, son necios. Jorge, tú eres necio. Bueno, yo pienso, chicos, que se cambien para acá porque si no van a oler todo esto. No les importa. Ah, no. Pues no, no importa ya. Yo le echo, tengo unas preguntas súper chéveres. Esto es un poquito de ajo para el ahogado. Ah, para el ahogado. Sí. Ya, no te me burles. Tú vas a quedar regia hoy. Ya me burles. Ella comió muelitas de cangrejo al ajillo. Después comió chupó bastante concha. Y pero y ahora aquí, Pablo, con esto, no, esto... Eso. Regia, vas a quedar. Pero Enrique. No, mi amor, esto no, porque tenemos nosotros siempre recomendaciones y cuando ves aceite, cosas calientes, los niños no se deben de meter en la cocina. Mira, importante, importante lo que... A ver, chicos, tengo unas preguntas súper chéveres para ustedes. Si tuvieran que escoger una película que se convirtiera en un musical, ¿cuál sería? Una película que se convirtiera en un musical. ¿Cuál sería? Ay, a mí me encantan los musicales. Por eso. Entonces, ¿qué película favorita quisieras que se convierta en un musical? Casablanca. Casablanca en un musical, ¿tú? Podría ser, ¿no? Podría ser, pero súper bueno, interesante. ¿Con qué canciones? Bueno, fíjate que Casablanca tiene unas canciones más lindas del cine, que es Time Goes By. ¿Sí? Bellísima canción. Bellísima canción. A ver, es un ícono del cine. Otra. Lorna, ¿tú? Otra, no, ya te dije una. Cinema Paradiso. De Giuseppe Tornatore. De Giuseppe Tornatore. ¿Te la viste? Sí, claro. ¡Divina! ¡Divina! Uy, pero es horrible esa película. Mónica, ¡qué dolor! ¿Mónica Bellucci? No. No, no, esa no. No, 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 no. Cinema Paradiso. No, Mónica Bellucci, ¿sabes cuál es? Es Malena. Malena. Ah, ya me confundí. Esa es otra, ¿es el sí. mismo director? No. No. No, Gaby. No, tranquila, pero ibas bien, ibas bien. Cinema Paradiso. Sí me la vi. ¿Sabes qué? Eran italianas las dos. Sí, yo sé. Eran italianas. Eran de Italia. De hecho, un amigo, cuando me fui hace años a Nueva York, me dijo, por favor, consígueme allá, Cinema Paradiso. Y vinimos acá y invitamos a otros amigos y la vimos ahí. Otra pregunta. Y no sé por qué me fue la primera película que yo le dediqué a mi mujer. ¿Cuál fue la pregunta? Si ellos tuvieran... Si tuvieras que escoger una película que se convierta en musical, ¿cuál sería? Oye, ¿sabes también? La vida es bella. Sería también espectacular. Le quiero contar algo, yo la odio. ¿La película? No me gustó esa película. Me parece la película más mala del planeta Tierra. ¿En serio? Pero mala, porque es muy fuerte. Ay, no, no es fuerte. Por Enrique no es mala. ¿No te parece fuerte? Nada fuerte. Después de Forrest Gump, para mí es... Muy mentiroso. No, a mí me parece muy buena esa película. Lo que pasa es que no me gusta la película porque es muy dramática, o sea, es mucho no dolor. Como el niño a pijama raya. Ay, no, esa película. No, eso ya no es mala. Yo no la quiero ver. Es terrible. No, horrible esa película. Bueno, la vida es de hecho era mi ringtone en los teléfonos cuando existía claro, Nokia, el ringtone de la vida es bella. Pero mira, pero no importa. Para gustos hay colores, ¿verdad? Así es, total. Entonces lo que te llega a ti, pero no me llega a mí y al revés, eso no pasa nada. Sí, claro, pues sí.
Mira, el ahogadito bien, oye. El ahogadito tengo que darle la vuelta, sí. Uy, huele delicioso. Tú no puedes comer eso. No, yo sé que no, pero huele delicioso. El tema es que esto se... Esto es como el refrito que hacemos nosotros acá, claro, que lo utilizamos para los estofados, para los secos. Pero mira, vas bien, vas bien. Huele oye, bien. Pero huele deli, deli, deli. Sí. A ver, Polita, dale. Otra pregunta. Otra. ¿Qué harías si te encontraras sin papel en un baño público? Uy. Qué rico esa respuesta. No quiero oírla de Jorge Enrique, justamente haciendo estas arepas. Qué delicia. A ver, Jorge Enrique, espérate. Tengo varias preguntas. No, yo tengo una respuesta tuya. Otra. Una de las mías. Yo, del sastre. Cuéntate. No, lo mata y la acaba. Otra cosa. Espérate, Polita, que tengo que contestar. No, espérate, te voy a contestar la primera. A ver. Es que una vez me pasó y ella sabe. A ver. Eso me pasó. No, por favor, no, que no lo cuente, te lo explico. Estamos comiendo. ¿Sabes Dios? Que era lo único que había en ese lugar. ¿Qué? Una revista Time. ¿Tú sabes cómo son las hojas pero de la revista? Papel cuché con brillo. Es súper gruesa. Inténtalo un día y me llamas. No. Oye, pero pobrecito. A mí me pasó un día. No, lo tuyo es bien asqueroso. No, papá, no lo cuentes. Mira, yo me acabé la revista, ¿no? Pero tú tuviste clase. Me acabé la revista. Claro, todo resbalado, hombre. Chacha, después de escuchar. ¡Ay, no! ¡Qué rico! No coge nada, no hay presión. O sea, next. O sea, sí, siguiente pregunta. Gracias. Palita, siguiente pregunta. ¿Qué es lo más raro que ha hecho alguien en tu casa? O sea, que tú, ¿qué has hecho alguien en tu casa? ¿Qué es lo más raro que has hecho en tu casa? ¿Qué es lo más raro que yo he hecho en mi casa? No, en la casa de otra persona. En la casa de otra persona. ¿Quieres saberlo? Hay niños que no hay también. Sí. ¿Qué es lo más raro que yo he hecho en la casa de otra persona? No, en tu propia casa. ¿Qué es lo más raro que he hecho en mi casa? Bueno, mira, nosotros tenemos un ritual a medianoche cuando nos vamos a ir a dormir. Y es que capturamos gatos, sí, los amarramos de patas y manos, los picamos y nos los comemos. Ok. Siguiente pregunta. Escondan a Luna. ¡Luna! Mentira. No, venga, mi hijo, venga. Mentira. ¡Ay, mentira! No le pare bola. Mira, es que ella ama los animales. Ay, yo también. No, yo también, sí, mira. Sí. Bueno, ya. Voy a echarle un poquito de... para endulzar. Vamos a calentar esto. Un poquito. ¿Te asustaste? ¿Cómo? Mira, se le vuelven los ojitos y todo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, mira, yo recojo perritos de la calle. Sí. Eso era mentira. Y mi gatita, la primera, hizo que la adoptara. Sí, mis perritos todos son adoptados porque yo amo los perritos adoptados. ¿Luna es adoptada? También. Yuka no. Mira, yo no. Yuka está ahí echada, ¿verdad? Sí. Yo jamás. Es mentira, pobre. Pobrecita lo creyó y me mira con los ojos aguados como. Sí, no. Me toca decir. A ver, otra. ¿Cuál sería un dato sobre ti más ridículo o vergonzoso? Esa ida al sastre, por ¿qué ejemplo. ¿Qué pasó ahí, Jorge Enrique? No, pues con la revista. Ya. Bueno, este ahogado está, mi querida. Ahogado, Este ahogado está. Mira, yo creo que Lornita hoy protagonizó un momento muy ridículo. Hace 15 días. ¿Cómo te caíste? Claro, hace dos semanas. Bueno, eso ya mismo lo vamos a ver en un segmento que tenemos. No quiero que se adelanten. Ok. Porque es un segmento de redes sociales que tenemos. Pero, ¿te falta algo para ayudar? Bueno, solamente calentando. Dime. Otra pregunta. ¿Qué es lo más ridículo que comprarían en un supermercado? Oye, pero pregúntale a Norma también. Pues por eso, no, es para los dos. ¿Qué es lo más pero no ha contestado. Porque él ha contestado. Ella se cubre. No, yo contesto por Jorge Enrique. No me viste que estaba. Yo fui la que le dije el sastre. ¿Qué es lo más ridículo que compré en un supermercado? ¿Ridículo qué? ¿Qué comprarías? Yo sí te cuento. ¿Dije qué? Me lo prohibió mi mujer, pero. Yo compraba compotas para bebé. Para mí. ¿En serio? Pero divino. Me encantaban las compotas para bebé, pero me lo prohibieron. ¿Por la cantidad de azúcar o qué? Sí. Claro. Claro. ¿Y tú, Lorna? No sé. No, como que no. A mí tampoco no se me ocurre. Bueno, nada, yo sí algo sobre ti, creo. Cuéntanos. ¿Qué cosa? A ver. Ya sería lo último que ya compré esto. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué fue? Dulce. Pero eso no es ridículo, pues. Sí, porque tú compras aceite de coco, todo, pero menos dulce. No, yo compro aceite de girasol. Aceite de girasol, obviamente. Y aparte,
agua de coco. Y agua de coco, sí. No te confundas. Oye, huele delicioso. Seguro que no puedes ni un poquito, no. Pero huele deli, de verdad. Bueno. Me provoca un montón. Yo compraría eso en aceituras. Yo te puedo dar un poco de aceituras porque no te gusta. Sí, un poquitico, sí, claro. Perfecto. A ver, vamos por acá. Oye, mamá. Pero ustedes cocinan full, o sea, sí. Les gusta cocinar. Siempre, mucho. Siempre hemos cocinado acá. Si no, que hoy día sí quise como que pero por la noche, por la noche ustedes, todas las noches cocinan para ustedes, pues. Sí, para... o sea, sí. Nos bueno. Mandan una dieta muy buena y comemos eso, pero es... o sea, nosotros tenemos aquí nuestra nana, que es Cecilia, que es como una mamá para nosotros. Fanática de ustedes, por cierto. Y claro, en el día a día yo no cocino, pero los fines de semana, sí. Siempre. Hacemos parrilla. Sábado y domingo. Sí. Sí. A mí me encanta, parrilla. Me encanta. Julito, un agüita para la pastilla, no sea malito. Hay que decirlo. Y sí, a mí me encanta cocinar. De hecho, me metí a estudiar para ser artesano de cocina. ¿De verdad? Y ahí sí, aprendí pero se mucho. Hizo un chanchito. Pero chanchito. Donde lo ves ha bajado 70 libras. No, pues a ver, esto fue hace 10 años. Pues también. Sí, pero donde lo ves. Hubo una época que estaba muy subido de peso. Pero, llegué a pesar 265 bueno. libras. ¿265 sí. libras cuántos son? Uy. Wow. En kilos. Dividido por 2.2. Y wow. Claro, y ahora bastante. Peso... 195, 196. ¡Wow! Bastante. Pues estabas pesado. Súper, sí. Estaba hecho un chanchito. Uy, ahí está. No te quemas. Bueno, a mí me gustaría, Polita ajá. Dice, yo, en realidad ella va a hacer lo que le dé la gana cuando sea grande. Pero siempre dice, a ver, Polita, aprovecha que tienes ¿qué? Estos grandes de la actuación. ¿Qué vas a hacer tú para ser grande? Ella siempre dice esto. A mí me gusta ser le gustaría ser actriz. ¿Qué? O sea, como Lorna. ¿Qué le puede decir Lorna? Pero ya has empezado a hacer algo. Sí, ha grabado cápsulas para Nat Geo. Pero más como host, no como actriz. Ah, sí, bueno, sí, más es verdad. Como host. O sea, claro, ella ha hecho estudia varias cosas bastante, como... mi amor. Es verdad. Te toca estudiar, leer mucho, lee bastante. Lee mucho teatro, lee todos los clásicos, Shakespeare, empieza por ahí. Pero... Si lo tienes, lo tienes. Qué maravilla. O sea, si tiene el talento y todo eso, seguramente con esa carita que tienes, eres muy linda. Y talentosa, pues te va a ir divino. Y cree en eso. ¿Y sabes qué? Fíjate, ponte en tu cabeza una meta. O sea, algo a donde vas. O sea, una dirección. Yo quiero llegar ahí para que llegues. De verdad, si tú te pones eso, tu mente, tu alma, tu corazón y todo en algo, ahí llegas. Te va a ser más fácil. Va por buen camino. Sí, le gusta leer y ver historias. ¿Y tú, Jorge, qué le dirías a una niña? Imagínate. Bueno, mi hija está en el mismo... ¿En serio? Lindo. En el mismo camino. Y bueno, Lorna, yo creo que le di un muy buen consejo y es... Mira, un actor tiene que vivir la vida de muchos seres humanos, pero tú solo tienes una vida. Cuando uno quiere... conocer más de todo, de todos esos seres humanos que va a interpretar, entonces toca vivir mil vidas. ¿Cómo haces para vivir mil vidas? Interpretando. Leyendo, mirando, viendo, entonces tienes que ver todo el cine, leerte toda la literatura, ver todo el arte posible, toda la pintura, encontrar la poesía, ver todo el arte posible, porque eso te va a llevar a los verdaderos conflictos de los seres humanos. ¿Y qué hacemos nosotros los actores? Interpretar los conflictos de los seres humanos. Entonces, entre más veas y más leas y más conozcas a la gente, más bonito va a ser lo que haces. Así. ¡Bravo! ¡Fantástico! Bueno, es un consejo para tanta gente en el Ecuador, porque acá en el Ecuador vamos por buen camino. Nuestro mercado es chiquito en relación a otros países. Entonces, la industria sufre mucho cuando tienes un mercado de... Claro. 14, 15 millones, la televisión, la industria está cambiando, el modelo de negocio está cambiando, nos está empujando a hacer cosas digitales y ya hay cosas, bueno, pero aquí en Guayaquil hay un auge, bueno, Guayaquil y Quito, pero hay un auge de microteatro y de teatros que es una locura. O sea, sí. Ha crecido en un 300% y 400% a años atrás, así de simple. Y hay que decir algo, o sea, para el ecuatoriano siempre Colombia es un referente. Y hay, y ahora sí, hay, en Colombia tenemos ya unos cuantos ecuatorianos actuando, que para nosotros es como que, wow, o sea, chévere. Ah, está Shani, Giovanna Andrade.
Giovanna Andrade, está Shani, está... Shani ha trabajado conmigo. Sí. Ha trabajado conmigo, sí, yo hice una novela con ella. ¿Cuál? Una serie. No, no la han visto acá, no ha salido. Ah, ya, ya, ok. Pero bueno, es muy linda persona también, súper querida. Es divina. Está Manrique también. Ay, también Roberto, es divino, claro, divino. Roberto Manrique. Bueno, es divino. Robert es súper querido. No he trabajado con un él. Un amor. Yo no he trabajado con él, pero sí lo conozco. Sí. Es divino. Entonces, tenemos ya esos chispazos de nuestra generación que están consiguiendo. Yo me inicié también como actor. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? Mi papá era payaso. Yo fui... Sí, con mucha honra. Ese fue actor su infantil. Primer papel de payaso. Yo fui actor infantil como 3 años. Entonces hacía múltiples papeles. Ah, ok. Y después estuve en una novela, que fue como una novela juvenil aquí en Ecuador, en donde tuve la oportunidad de trabajar con La Flaca Guerrero, que de pronto la han escuchado, y bueno, y con una serie de actores. De actores que salió. Fue una generación de talentos que votó esa novela, se llamaba Sin Límites. Uh-huh. Entonces me tocó ahí hacer un personaje también. Pero después, no sé, esas cosas de la vida, ¿no? Siempre sí, la vida te va a llevar. Mi objetivo era estar en la comunicación formal. ¿Te gusta? Sí, pero el espectáculo me llamaba, entonces me fui por la línea de ser host de espectáculos. Uh-huh. Bueno, yo creo que estamos ya para sentarnos, para cada quien se arma su arepa, ¿les parece? Ya. ¿Sí? Sí, claro. Claro, a ver, ayudamos todos. Esto ya viene, sí, vamos. A ver, bueno, me voy sentando porque... No, tú lleva también ayuda, Lorna, por favor. Bam, bam, ay, bam. No puedo con estos tacones. De ¿Los platitos? Por acá. Ya, gracias. Bueno, Jorge. Estamos por acá. A ver, ay, mentira, ¿en qué te ayudo? ¿Te llevo de aquí qué? Siéntate. Bueno, no, eso no. ¿Qué te llevo? Esto. Esto acá, gracias. Entonces aquí cada o eso quien. Si quieres, Lorna, ¿ya? Gracias, Dani, por darme. Ok. Muy bien. ¿Esto está todo? ¿Ya está todo sí. Ok? Bueno, necesito por favor que traigan lo de Lorna. Lo que les dije. Muchas gracias, ay, se ve delicioso. Se ve buenísimo, en se verdad. Se ve y lo es. Ah, tú igual ya sabes. Si quieres comer carnecita mechada, ay, sí, igual aquí como que te. Como que te doy un plato. No, bueno, eso funciona, ya saben, ¿no? Ahí están, hay cucharas por ahí. Sí. Hay cucharas, cogen arepa, la abren y le pueden poner una que se llama la famosa reina pepiada, que es esto. ¡Qué delicia! No, la reina pepiada es... También de cámara. Tengo que estar... Arepa, guacamole. Guacamole y pollo. Ajá. Con mayonesa. Aquí está. Déjame. ¿Puedo coger ya? Vale, sí, claro. Por favor, por favor. Y aquí traigo el ahogado. El ahogado. Ni de Gaby ni el horno. Salsa. No es ahogado, sino ahogado. Déjalo, toma. Ahogado. El ahogado. Lara, ¿me puedes pasar un cuchillo? ¿Qué quiere, mi amor? Sí, no, yo claro. Te paso un cuchillo. ¿Quién quiere ahogado? Okay, yo cuando ya venga como que la arepa lista. ¿Qué quiere, mi amor? ¿Mi vida? Tenedor. Ya están como que abiertas, me dijeron. ¿Y podemos mezclar? Sí, lo que tú quieras. Gracias perfecto. A Epa Chamo. ¡Epa Chamo! Hazme una servilleta. A ver, yo te paso. Estás interrumpiendo la visual de mi partida de la arepa, gracias. Gracias. Ahí está. ¿Eh? Ay, así me regaña todo el día. Bueno. ¿A ti te parece? Uy, no. Uy, eso bueno, chicos, ¿cómo la están pasando? Envidia. Sí, están bien, sí. Qué pena, sí. Voy a coger este. Por favor, sí, sigue. A ver, yo le voy a poner un poquito de... Uy, se me partió. Voy a abrirla y en tal caso la pongo ahí y de ahí ya le está cierro. Está muy rica esa carne. Y me la como así como que sándwich. Eso voy a hacer. Como que sándwich. La tía se come como que sándwich. Sí, ¿no? Uy, Dios mío. Sí, ahí estamos. Ahí. Yo voy a comer. Locuras. Ya la abrí la mía. Ahí está. Pollo con ahogado. Con ahogado. Con ahogado. Polita, el ahogado. Bueno, les cuento que el próximo miércoles en los Andrade Díaz vamos a estar encendiendo nuestro arbolito de Navidad. ¿Dónde pasan ustedes Navidad? Ya es una locura, o sea, ya estamos a pocos meses. Después, ya. Y se nos va el año también, ¿no? Total. Es una locura. ¿Dónde pasan ustedes Navidad? Navidad, fin de año. En Bogotá en general, con toda la familia. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Y tú, Jorge? En Bogotá o en Barranquilla, con la familia de mi esposa o en Bogotá en casita. ¿Y qué tradiciones tienen? Lorna, por ejemplo. ¿Navidad? Ajá. Regalo. Full. Eso no puede faltar. ¿Y la cena, por ejemplo? ¿Qué siempre hay que no pueda faltar? Todo hay, de todo. ¿El banquete? Es un banquete, en serio.
Es la comida y de todo lo que se te ocurra. Pero se acostumbra en Colombia, parecido aquí, el pavo. Sí, claro. Obviamente, el pavo tiene que ir. Todo. Todo. Postres, el que no le gusta el pavo, entonces el pollo, de ¿el todo. ¿El que no le gusta el pollo? El pavo. Mira, el pavo. ¿Sabes? ¿Y el que no le gusta el pavo? No, hay pernil de cerdo también. ¿Y el que no le gusta el cerdo ni el chancho? No importa, hay pero hay opciones. Sí, para todos. ¿Y si sobra? No se ponga perecosa. ¿Y hay recalentado? Claro. Obvio. Claro. ¿Y año nuevo? ¿Qué? ¿Cuál es la tradición? Igual. ¿Y qué cábalas tienen, por ejemplo? Yo soy la reina de las cábalas. Me encantan el tema de las 12 uvas. Yo hago una fuente que pongo todos los granos. De verdad. Pongo billetes grandes, monedas grandes. Y eso trae prosperidad. ¿Sí? Y que nunca nos falte el cerdo ni la lenteja. ¿De verdad? Ajá. Y acá también. Eso no lo sabía yo. ¿Qué pasa? Yo empiezo a comerme esa uva y se me olvida. Yo, o sea, los deseos. Yo, ay, claro. ¿Cuál es? Pues, ¿qué deseo era? Ay, qué importa. Me las termino comiendo y no pido ningún deseo porque ya me da jartera. O sea, claro. ¿Sabes qué hago yo? Desde que me casé con Gaby, hago el moro de fin de año. ¿Qué es el moro? Bueno, en realidad a veces toda la cena. Sí. El pavo, pero el moro es la mezcla de la menestra de lenteja. Sí, sí, me encanta. ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar. La menestra de lenteja, sí, ¿entiendes? ¿Sabes cuál es la lenteja? No frejo. La lenteja. Sí, claro, lenteja. Con arroz, entonces eso hago un refrito y mezclo ahí, le pongo queso crema, un poco de achote, cilantro, no, ese es el moro espectacular. Wow, qué rico. Es muy bueno. Muy bueno. También me hago el baño de la suerte. ¿Cómo es el baño de la suerte? Con mucha canela, pétalos de rosa. Te tiras un champán encima. Ropa amarilla, interiores amarillos. Obvio, amarillo. El interior amarillo no puede faltar. Yo no hago nada. Los juegos pirotécnicos, el año viejo. Es lo único que hago realmente. Sí. Yo el interior amarillo. No hago nada de eso. ¿En serio, nada? Una vez la quemaron, hicieron un año viejo aquí. Bueno, allá también hacen año viejo. Acá hicieron varios años viejos de Gaby y llegó a la casa emocionada. Mi amor, me vas a quemar. Y yo, ¿te van a quemar? Sí. ¿Y qué pasa? ¡Eso es buena suerte! Claro, cuando te quemas es súper buena suerte. Sí. Me fue uno de los mejores años de mi vida. Mira. ¿Eh? Sí. ¿Pero te queman cómo? No entiendo. Me hacen candela para viejo. Te hacen un muñeco de papel. Ajá. Es que eso no es típico en Colombia. Eso es muy típico acá. Te hacen de papel periódico, de madera. Ajá. Por ejemplo, un año viejo de Lorna. Ajá. Ya hacen una rubia, igual super cuero, y hay artistas que te lo hacen. Ajá, y te queman. Qué bueno. De todos, de todos. Sí. Y también. De algunas. De verdad. ¿No? Y también puedes meterle camaretas que son. Claro. Pero eso en el tu cuerpo de bomberos de Guayaquil dice que no hay que hacer. Pero bueno, ¿y entonces qué? ¿Tú lo quemas y ya? ¿Pero a qué horas? A las 12 de la noche. ¿12 cuando termine el año? Buenísimo. Y uno que ahora es, entonces mientras uno felicita, se come las uvas, sí, prende el bendito coso. No. La señora va con la champaña y las uvas y cuando son las 12, está saludando y quemando el viejo y comiéndose las uñas y la champaña. ¡Uva! Las uvas, perdón. Increíble. El aguacatito, Polita. ¿Tú vas a querer más aguacate? Porque dale, ahí no, dale. Un poquito. Ya, entonces yo una cucharadita. Más querida. ¿Qué? Tu carne. Ay, gracias. Súper sana, no te va a hacer daño nada. Perdón por darle espalda, pero podemos cambiar de cámara. ¿Un poquito nomás, Polita? Ay, ya. ¿Qué hago? Dámela. Eso, no, la pongo abajo. La cámara. Que cambiamos de cámara, por eso tenemos varias cámaras. Oye, bueno. ¿Y si hacemos el segmento digital ahora mientras estamos comiendo para que nos comenten? Vamos, me parece chévere. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Con quién empezamos? Empecemos con Lorna. Sí. ¿La tienes contigo? No, es que es un segmento digital en donde nos metemos en sus redes sociales y vemos como que las fotos o los videos que más likes han tenido, entonces queremos un poco... ¿Cuáles son las fotos que...? Primero las damas. Primero vamos a empezar con Lorna. Con las damas, sí. El video. Me avisan cuando lo envíen. Con el video, sí, con el video. Ya. El famoso video que de hecho Lorna lo subiste tú en tus propias redes. ¿Lo puedo ver? Hasta la semana pasada hubo como 50 y pico mil reproducciones. Te caíste en Radio Elite. Creo que fueron muchas más. ¿Sí? A las 3 horas ya tenía como
no sé cuántas, pero tenía muchísimas reproducciones y tenía como 500 y pico comentarios. O sea, a las 3 horas solo por ese video. A las 3 horas de haber puesto ese video. No sé ahorita cuánto tendrá. Pero... Mira. ¿Lo podemos poner? Ya está, ya lo vieron ahí. Pero tú mismo lo subiste, te ríes desde... Pues obvio, sí, no, pero bueno. ¿Qué querías ver? Lo mejor de todo es que realmente, aparentemente, yo paso vergüenza ahí. Pero resulta que el que pasó vergüenza fue Jorge Enrique Abello. ¿Por qué? Porque el galán se mostró súper caballero en ese momento. ¿Cómo se paró? ¡Jamás! Fue alguien por allá que vino a correr a socorrerme. No puede ser. Él me quedó mirando así como, ¿qué le pasa a esta loca? ¿Qué es lo que está haciendo? Y lloró de la risa. Después se ve con una mano que me está agarrando, pero no, es porque yo se la agarré a él para que me ayudara a subir. Y no le dijiste, oye, ¿qué te pasó? ¿Te bloqueaste? Le dije, ridículo. No. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a que llegue a cosas locas. Y dije, Dios mío. Es parte de... ¿Qué está haciendo? Es una mentira, es una persona seria, un ser de luz. Un ser de luz. Y Dios mío, ¿qué está haciendo abajo? ¿Qué está haciendo bajo la mesa? Qué vergüenza con toda esta gente acá. Pero ¿qué querías ver? Chismosear. No. Como ya era reina del chisme, ella quería rechismosear. Ay, mentira, yo soy lo menos chismoso de la vida. Ay, mi bebé. Esa es la siguiente foto. ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo se llama tu hija? Yo tenía linda. 26 años tenía y ese es mi último hijo. Mi último hijo nacido, pues. Ya. Mariano. Mi último hijo nacido. Pues sí, claro. Claro. Mi último hijo nacido. Porque pues, he podido tener hijos que no nacieron. Correcto. Y se cuentan igual. Y se cuentan igual. Tener hijos que no nacieron. Sí, claro. Por supuesto. No, estoy diciéndolo correctamente. Yo no voy a discutir. Es cierto. No voy a discutir. Hay hijos que no han nacido. No voy a pero discutir. Siguen siendo porque se lo hijos. Cuenta desde la concepción. Exactamente. Así lo cuenta el abogado. Es tu hijo, pero para efecto legal no es un ciudadano. ¿Él? Correcto. El abogado. Gracias, quiero probar esa salsa. Ya, bueno, ¿cuántos tienes? Pero ese es mi hijo Mariano divino. ¿Ya? ¿Cuántos tienes? 3 hijos. Pero súper bien. No, mis hijos ya. Yo tengo hijos de que tengo uso de razón. O sea, desde que... ¿A qué edad fuiste mamá? ¡Uf! 19 años. 18, sí. Wow. Ya para 19. Súper pelada, metiste la pata. Obviamente. Claro. Pero, sí, no podemos... Ella sabe. Ah, bueno, entonces sí, metí la pata. La polémica viendo así. No, que no pero... está bien, no, o sea... Claro, tú lo hiciste y... Sí, yo no, ella fue producto de un adelanto, pero igual te ibas a casar conmigo, decirlo, ¿no? O sea, estaba en tu mente pedirme matrimonio. Dime. Estamos en este momento en problemas. Mi mamá se casó con la boca llena. Mi mamá se casó embarazada. ¿De tipos? Por eso. Claro, pues. No, pues yo también. Sí, y no somos las dos personas del mundo. Ajá. No sé, me quedé ¿en qué estaba bloqueado. Pensando? Me quedé pensando bloqueado. En todavía mamá, estoy no bloqueado te que quiero dar un comentario y es como que lo tengo así dilo y no lo has podido sacar o fue que te o te da miedo no decir? Yo por ejemplo cuando le pedí la mano de ella a mis suegros tenía una camioneta abajo prendida. Sí. ¿Sí? Le dije a mis suegros... Tenía una camioneta abajo del departamento de mis papás, prendida, por si acaso lo botaban de la casa. No te puedo creer. Se subía al carro y la camioneta se iba. Y yo bien preñada. Y, pero le ibas a decir que estaba embarazada. Obvio. O sea, le tocaba decir. Obvio. Yo le dije, ella no le dijo a su papá, yo se lo dije. No, pero porque mucho berraco te felicito. Ahí está, ves lo que dice, porque es mucho berraco. Mucho porque berraco. Porque tú necesitaste a que quede embarazada. ¿Cómo? Espérense. Tú me pedías la prueba del amor. No. Ah, la prueba la del, amor. Del amor. Muy bien. ¿Cómo fue eso? ¿No sabes cómo es eso? No. La pruebita del amor, si uno acepta, no queda embarazada. Él le pidió la pruebita del amor. Señores, la pruebita del amor. Vamos a plantear el tema. Sí, porque yo la amaba. Vamos a le di la prueba de mi amor. Nosotros éramos adultos. De eso yo he conversado con Poli. Que es una preadolescente, pero que me toca ya hablar de eso. No, pues claro. A los niños no hay como
que así, esconderle ni esconderle nada, ni engañarlo de nada. Sino hablarle las cosas como son, al toro por los cachos. Sí, nos quedó claro cómo son. Nosotros con Gaby éramos personas adultas, yo de hecho tenía 28 años. Yo vivo solo desde los 14 años, porque me vine acá, viví con una tía un par de años y ahí me viví solo, hice toda mi vida acá en Guayaquil. Y llevábamos una vida de adultos y un tiempo enamorados. Y en eso, Gaby sale embarazada y yo le dije a ella, espérame porque yo quiero decirle a tu papá los dos juntos. Ah, pero bien. Y le dije a ellos, primero le dijo que me quiero casar con su hija. No, le dije, nos vamos a casar. Teníamos 4 meses enamorados. Enamorados, de novios. De pelados. Sí, bueno, ya, de 6. Entonces, pero eran inquietos, ¿no? Sí, él me obligó. Tú no. Yo no. No, era inocente, sí, digámoslo así. Yo caí en la... Como yo también. A ver, los hijos... escúchame, los hijos lo hacen dos personas, no una. Ay, te estoy molestando. Pero es que eso tiene que quedar claro. En la segunda clase, la Miss... ¿Qué dijo? Escúchame, pero ¿sabes algo? Sí. Ya, la Miss dijo, para que una flor... O sea, dijo, una flor pasa el... Pasa... El polen. El polen a la otra flor para que nazca. Y la Miss... Digo, como su papá lo hace. Claro. Y toda la clase se quedó callada. Y me acabo de poner así. ¿Y por qué te pones rojo? Yo también puse rojo. Puse rojo, Enrique, y no entiendo por qué. Después te explico. Okay. ¿Ustedes les hablan de eso a sus hijos? Yo sí. ¿O en su momento se lo hablaron? No. Yo siempre le he hablado eso a mis hijos. Tengo una mujer y dos hombres. Ya. Y a los tres, súper clara, toda la vida tiene una relación muy abierta. Sin dejar de ser su mamá. Correcto. Obviamente. ¿Y eres esa mamá fregada? No, yo soy más como de hablar. Y ellos se criaron de esa forma, entonces no tenemos muchos conflictos. O sea, cero castigos. Es que... No te han dado razones tampoco. No, es que me parece que un castigo... Yo no sé, tengo una manera de pensar diferente. Sí, en algún momento lo habré castigado, qué sé yo, pero en general a mí me parece que lo más importante es el diálogo. Pero el diálogo de verdad, que la persona sea consciente, que ellos te entiendan qué es lo que tú estás diciendo o por qué le estás alegando. Exacto. O por qué le estás corrigiendo o por qué le estás aconsejando. Yo le digo a Polita, siempre que yo te diga no, tú pregúntame por qué. ¿Cuál es la razón? Claro, y siempre cuando llegamos yo le digo, papá, helado, no, papá. Espérate a los 16. No, pero yo tuve una relación. Vas a ver que te acaba, te disparaste en un pie con eso. Espérate. Bueno, tenemos las fotos. Tenemos las fotos de Jorge, Gaby. ¿Y por qué? Las fotos de Jorge. Bueno, la boda del año. Armando y Beatriz Pinzón. Bueno, cuando se casaron en Betty la Fea. Ay. ¿Esa foto cuántos likes tuvo? 46 mil. O sea, la gente likes, sigue amando. ¿Te casaste con Betty? En la novela, claro. Novela. Él no, Armando. Él a través de Armando. ¿Y tú no eres el profesor? No. ¿También? De la nocturna, sí. No. Estás confundida, no te preocupes. A mí me pasa lo mismo. Esa foto, bueno, es que sabes que Betty la Fea está en nuestra... ADN. Sí. Así es, claro. En el ADN. Y ustedes tienen... Es el lujo de haber estado en esa producción. Sí, contamos con muy buena suerte, gracias a Dios. O sea, verte a ti es verte, obviamente, ahí y también en Los Tacones. Los Tacones de Eva. Qué buena producción. Sí, ¿verdad? ¿Se te hizo complicado estar en tacones casi todo el tiempo? No te quiero contar. La espalda, mal. Los dedos de los pies. ¿Qué talla eres en zapatos? ¿Ah? ¿Qué talla eres en zapato de taco? Soy 41, pero peso 82 kilos, entonces los deditos, claro, me quedaban... ¡Claro! Porque él se disfrazaba de mujer en la novela. Su personaje era... Gracias, su personaje. Eva. Claro, se disfrazaba de mujer. Claro, el personaje en la novela. Después lo entenderás. Sí, yo sé, pero ¿cómo se casó con una chica si él se disfrazaba de mujer? No, es que eso no fue en Betty la Fea. Esta también me casé. Pero también se casó con la protagonista. Siempre se terminaba casando, sí, con la siempre. Menos en la viuda blanco. Sí, no. ¿En la viuda blanco? No. Porque sabía. Pues, la actriz de la viuda blanco, ¿cómo se llamaba la...? ¿Marielena? Marielena Dering. Marielena Dering. Es altísima. Altísima. Sí. ¿Cuánto mide? Yo la entrevisté una vez, no me acuerdo si fue en TC o en Ecuavi. ¿Y le dijiste bien el apellido o te equivocaste también? No, yo también era fanático de ella por la viuda blanco. Ya. La mamá de los gemelitos y... Buena novela. Buena novela. Ella, no sé, bueno. Entonces yo cuando la vi, yo, Dios mío, la voy a entrevistar.
y Dios, era realmente, no sé, andaba con tacos y la sentía o de mi porte o más alta, pero era altísimo. De tu porte, con tacones. Bella persona, Mariana, gran amiga mía. Tenemos otra foto. Ahí estás con en New York con tu hija Candelaria. Cande. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo una y que es mi hija Candelaria y otro en camino. Cayetano. Antonio Cayetano. Antonio Cayetano que nacerá en diciembre. Cayetano y Cayetana como sí, como Cayetana. Sí. Cayetana es otra hijita que nosotros tenemos que no nació. Okay. Ah, ¿viste? Claro. Por eso pero yo decía. También es. Sí. Por eso. Nuestra hija. Sí. Connie y Cayetana son nuestros dos angelitos. Oh, ok. Sí, entiendo. Sí, sí, sí. Entendido. ¿Cómo se llama? Bueno, Connie. Connie, uh-huh. Una, y Cayetana. ¿Pero ¿Cayetana? Sí. Ajá, Cayetana. Pero Connie nació y vivió 10 días. También. Y Cayetana a los 5 meses. Se fue. Y después sí, Diosito mandó Joaquín. Para hacer un besazo. A mi bebé. Bueno, queremos la pregunta del millón, que seguramente nos están escribiendo en Facebook, es que si tienen la idea de regresar con esta obra, pero para otras ciudades. Sí, claro que sí. Nosotros estamos girando por todas partes. Esperamos cerrar Quito también y bueno, lo que se pueda Sudamérica, ¿no? Y te digo esto, ¿por qué? Porque ya hace 2 semanas en nuestras redes sociales, en la de Carlos Luis, en la mía, en la de los Andrade Díaz, posteamos mucho respecto a esta obra que ustedes presentaron hace 2 semanas. También, y claro, hay un cariño muy especial por ustedes dos, la Peliteñida y Don Armando. Entonces, la producción me acaba de decir que habían de otras ciudades también que querían que vayan para que presenten esta claro obra. Que sí. Sería divino claro que sí. Regresen. Sería espectacular. Pues, a Quito. Mira, para nosotros Ecuador es un lugar que es entrañable, que sí. Es un lugar donde siempre nos han recibido con un cariño enorme, 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 enorme. Y además donde tenemos amigos cercanos. No, me refiero a la gente de Enchufe. Por eso, ahorita por eso. Yo, ¿eh? Claro, ¿qué me miraste? Porque son amigos tuyos también. Sí. Por eso. Bueno. Y. Y nada, pues nos gustaría regresar mucho. Haces todo el día, pero contigo. Te quiere bastante. ¿Son mejores amigos? Él es un ridículo. De verdad. A mí me toca aguantarme muchas cosas de Jorge Enrique. No lo dudo. O sea, de verdad, de verdad. No lo dudo. Estamos. Y yo sí. Lo dejo bien. A sí, él sí. Siempre. Sí, sí. Es que así son los hombres. Nos hacen quedar mal. Yo no te hago quedar mal nunca, mi reina. Oh. Ay, pero en ese programa sí. ¿En este programa? Sí. ¿Por? No, ¿por? ¿Por qué? Bueno, después te cuento, ya. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Ay, me critiquemos a los hombres, tú eres un ridículo de verdad, Juan Enrique. Vas a ver lo que te voy a hacer dentro de 15 días anteriores. Bueno, ¿qué tal han pasado? ¿Qué tal han pasado? No, la hemos pasado increíble, claro. Sí, se ahorita sí, súper chévere. ¿Se estresaron? Sí, me hizo gustar. Sí, felices. No, pero tú no puedes porque... Ya sé. Cállate, oye, qué ridículo. Oye, ¿a ti no te da vergüenza? O sea, de verdad, te debería dar mucha pena con el público, la gente, a Don Armando, el galán. El o sea, saliendo como con estas conversaciones raras del sastre, de la hoja de la revista, o sea, no. Pero bueno, están regios los dos, se mantienen divinos, guapísimos y guapísima. Lorna, y bueno, pues espero que hayan pasado divino. Muchísimas gracias, disculparán cualquier cosa. Y espero que regresen pronto. Sí, gracias, ojalá que sí. Muchas gracias. Para pero una sí. Carnecita. Entraña. Una entraña. Lo hacemos los dos. Ay, qué rico, qué hambre. Les tomo la palabra, espero que regresen pronto. ¿Sabes que el domingo en la casa siempre hay entraña? Sí, no, pero a mí no me has invitado. Bueno, nosotros acá, yo soy fanático acá de la entraña de la Española. Es un lugar donde donde venden, bueno, todos los cortes, pero la entraña de la Española, mira. ¿Sabes cómo yo la entraña? ¿Cómo? ¿Con limón? No. Bueno, va. No. La ensalada típica argentina es zanahoria rallada con huevo duro. Yeah. ¿Sí? Y se le echa limón. Sí, y papitas fritas. Esa es así. Entraña la, con zanahoria rallada. Pues con ensaladita. O sea, como guarnición. Sí, como guarnición, exactamente. Y es una ensalada que se ve, suena rara, y lo sé, porque solo zanahoria rallada y huevo duro. Y limón. Y limón. Y papita. Pero papitas esas
¿De papita, funda? No. ¿Papitas fritas? A la frita. Francesa, sí. Ay, qué rico. Bueno, yo te cuento que he comido. Nosotros, Polita le echa limón a la entraña, a mí no me gusta echar limón. No. Ella sí, le pone limón. Le pero no la dañas. No, la mejoro. No sabes. Y no yo, sabe. Yo, cuando la he hecho variantes, la he comido como choripán, o sea, un sándwich. Uy, delicioso también. El choripán también es muy bueno. Sí. Wow. Así sí. Que en sí, la carne es muy buena. Así que bueno. En Colombia conseguimos choripán solo de res. En Colombia se come y muy lo bien. Hace un argentino espectacular, un sí. Muy buen chef. Nosotros fuimos a Colombia, a Bogotá. Bueno, sí. La gente comparte bueno, este sí. Programa y nosotros, terminado este programa, pues vamos a estar subiendo en redes sociales entre los que compartan los ganadores para la tanqueada en Petrol Ríos y los 5 ganadores que se van a llevar 5 entradas cada uno para ir a Cinemark. Chao, los disfruten queremos. Disfruten el feriado. Chao, gracias Ecuador. Chao, chao. ¿Nutrir el cabello sin que quede pesado? Dove te demuestra que sí. La pluma tratada con Dove está perfectamente nutrida, suave y sin pesadez. Descubre el poder nutritivo de los óleos con la ligereza del agua micelar. Nuevo Dove Nutrición Óleo Micelar.